¿Cuánto el pasaje del bus? ¿Perdón? ¿El bus? Nada, nada. No, no hemos pagado pasaje. ¿Es más barato que el Metropolitano? La verdad que no sé cuánto costará el bus. No, son contratados, son contratados. ¿A cuánto el bus? A nada, señorita. Nadie cobra por el bus. ¿Qué? Toda la gente peruana pone su plata para pagar, no es gratis. Nosotros hemos pagado al chofer del bus, pero eso no significa que nos paguen. Nada, nada, es gratis, todo gratis, todo gratis. Acá nadie le paga nada. ¡Qué buen servicio! 15 soles me parece. Para mí era más cerca porque estaba al lado de mi casa, estaba muy cerca. ¿A dónde vive? En Surco. Sus carteles. Ay, creo que por ahí, por Aurora, en Aurora. ¿Está bien o no? Sí, ¿Ah? ¿Lo están repartiendo? Es para ustedes nada más. No, para repartir. Sí, no. Los repartimos, sí, claro. Estamos acá, hay 300 personas. Nosotros teníamos tierras en Chancay. Esto lo hacen en imprenta, me imagino, los alargan grandes. ¿Cómo ha hecho su cartel? Nada, con cartón y hoja. Oh, yo estoy marchando ahorita por la democracia, porque no quiero un país enquistado con el comunismo. Y eso que no estoy diciendo que los demás gobiernos no haya habido corrupción, pero ahora está sobrepasando los límites y es evidente lo que se está viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué límites? Como que lo que se está viendo, pues ahorita... A ver, tú... ¿Qué caso, por ejemplo, de...? Este es un producto de una mafia. Vizcarra ha establecido una corrupción en todo el Estado, en todas las instituciones. Todos los rateros que se vayan. ¿El Congreso? Todos los corruptos fuera. Todos, porque los congresos están comprados. Los que no quieren firmar, no sé qué esperan. ¿Y ha marchado usted, por ejemplo, contra Fujimori o casos de Odebrecht? No he marchado contra ellos. ¿Por qué? Porque... Yo estoy de acuerdo con lo que hizo el señor Fujimori en el país. Y... Si iba a marchar, vaya a marchar a favor de él. No, porque yo soy de Fuerza Popular. Cualquier peruano con tres neuronas sabe que Fujimori cambió el país. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Estos asquerosos no tendrían que robar si no hubiéramos tenido a Fujimori. Sí. ¿En qué ocasiones, por ejemplo? En cualquiera donde la corrupción se esté reventando el país. No, solo por esto, por ahora. No, porque no hubieron marchas. Para protestar contra el caso de corrupción Odebrecht. Y además, las pruebas salieron después. No han salido en pleno gobierno como ahora. ¿Nunca ha habido marchas contra el fujimorismo? No, que yo recuerde, no. ¿Hubiera estado usted de acuerdo que Alan García se levante si hubiera estado en la misma situación que Castillo en su momento? Pero jamás hubiese estado Alan García en una situación como esa, porque Alan García no era ladrón como lo es el señor Castillo, así que no hay comparación que valga. Yo lo saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer. En 2006 nos entregamos en torno de 200 mil dólares para la campaña del señor Alan García Pérez. ¿Qué opinas de que muchos no quieran venir a marchar porque dicen que el APRA también es corrupto? No he escuchado eso, pero ¿lo piensas tú? Pregunta porque la gente dice eso en Twitter. Porque son tonteras, en realidad son normalmente los comunistas o los que no quieren salir los que inventan excusas para no estar acá. De los comunistas que se infiltran en mi país. Ser ladrón y haber sido el causante de la muerte de dos jóvenes son es diferente. Son circunstancias diferentes. Yo sustenté mi informe y creo que deberás leerlo antes de tener, antes de preguntarme, deberás leer el informe para que estés un poquito más informado. ¿Y qué, por ejemplo, cositas son diferentes? Te recomiendo que veas mi sustentación en la comisión permanente para que lo veas. Gracias. ¿De su decisión para archivar el caso contra Marino de Lama? El informe. ¿El informe? ¿Por qué lo archivó? Habiendo tanta información sobre las balas que dañaron los cuerpos de ellos. ¿Usted no le da vergüenza esta decisión que usted ha tomado? El informe.